Hola Spartans, ¿cómo están? Aquí Sharblox con un nuevo video para el canal y esta vez con el review de todas las figuras exclusivas de convenciones que sacó Megablox. La particularidad de estas figuras es que no se distribuían en centros comerciales ni en jugueterías como el resto de figuras, sino que solo se conseguían en convenciones como la Comic Con, la RTX, Electronic Game Show, etc. Y muchas veces eran un regalo para las personas que se acercaban al stand de Megablox o que ganaban en alguna dinámica o concurso. Estas figuras son raras, en el sentido de que cuando salían al mercado, se convertían en las más buscadas. Los coleccionistas se volvían locos al verlas y en grupos de venta alcanzaban precios muy altos. Pero después de 5 o 6 meses de su salida, te encontrabas estas figuras hasta en la sopa, habiendo vendedores que casi te rogaban porque se las compraras. Además, eso de exclusivas de convenciones solo era un decir, ya que un par de estas figuras sí llegaron a algunas jugueterías, y el resto se vendieron tanto que literalmente todos tenían una de estas figuras, haciendo que la demanda por estas figuras sea menor. Claro, entre estos sobres tan comunes hubo excepciones que fueron un poco más raras, las cuales mencionaré más adelante. Y aunque no se trate de las figuras más raras ni caras de Megaconstrux, disfruté mucho consiguiéndolas. Y si les soy sincero, la verdad se extraña mucho este tipo de figuras, ya que Megaconstrux no retomó esta costumbre de las figuras exclusivas de convenciones. Y actualmente, la marca solo se concentra más en sus figuras oficiales y en las series de los héroes. Así que hoy traigo un poco de nostalgia para los coleccionistas antaños. Además, este video también sirve a los nuevos coleccionistas, ya que hay muchos que no conocen estas figuras. Y siempre es bueno aprender cosas nuevas dentro de este hobby, y darnos cuenta que Halo Megaconstrux es más que figuras del jefe maestro. Así que sin más que decir, veamos más de cerca estas figuras y sus características. La primera figura que veremos es el Spartan Mark VI en color gris oscuro, el cual pertenece al sobre exclusivo del año 2013. Con esta figura Megaconstrux daba inicio a las figuras exclusivas de convenciones, y qué mejor que con una armadura tan icónica como la Mark VI. Esta figura me gustó demasiado cuando la vi por primera vez, y de hecho fue amor a primera vista, ya que el mismo día que la vi la compré. De hecho esta figura la compré en 2015, 2 años después de su salida. Y la verdad, yo pensaba que al tratarse de una figura exclusiva de convenciones, iba a ser más difícil de encontrar, algo así como los sobres del Halo Fest. Pero todo lo contrario, ya que la veía constantemente en grupos de venta y en un precio no tan elevado. Una figura muy genial que por su visor verde, resalta sobre los demás Spartan Mark VI de Megablox. De hecho, es una armadura de la que pronto veremos más información en el canal. Y aunque es una figura muy común, sé que a los coleccionistas de 2013 les ha de haber emocionado mucho esta figura, y de menos en el año de su salida, debió ser la más buscada en grupos de venta. A continuación tenemos al Spartan Mark VI en color Cyan, del sobre exclusivo del año 2014. ¿Se acuerdan de lo que mencionaba al principio del video, donde les dije que el término exclusivas de convenciones era un decir? Pues en esta figura aplica muy bien, ya que esta figura la conseguí en un Gamers, o Game Planet, no recuerdo muy bien, la verdad siempre los confundo. Y para mí es una figura muy especial, ya que para empezar, ese día solo estaba de turista en Polanco, ya que yo no conocía esta parte de la ciudad, y esta figura estuvo ahí conmigo en esa gran aventura. De hecho, si la memoria no me falla, es la primera figura en este color que Megaconstrux nos trajo en nueva articulación, y desde ahí me comprometí a conseguir todas las figuras de este color, cosa que en nueva articulación ya logré, pero en cuestión de vieja articulación, la verdad, aún me faltan varias figuras. Y sinceramente, esta figura está entre mi selección de figuras que quisiera conservar para siempre, ya que más allá de su valor monetario, es una figura que me recuerda un día muy genial. ¿Y ustedes tienen una figura que les recuerde un momento específico? Déjenmelo en los comentarios. La siguiente figura es el Spartan Warrior en color plateado del sobre exclusivo del año 2015. A diferencia de las anteriores figuras, las cuales compré entre 1 a 2 años después de su salida, esta figura sí logré conseguirla en el año de su salida, aunque no inmediatamente, ya que era una figura muy buscada, y literalmente era la primera que se vendía en publicaciones de grupos de Facebook. Y aunque ya estaba un poco ansioso por conseguirla, decidí ser paciente, cualidad que me ha hecho conseguir grandes figuras a precios más bajos. Y esta vez no sería la excepción, ya que un par de meses después de la salida de esta figura, logré conseguirla en un precio relativamente bajo, y al abrir la figura quedé impresionado, ya que ese color plateado que tenía era increíble,
Y es que en ese tiempo no teníamos tantas figuras en color plateado. Además que su visor verde la hacía resaltar de cualquier figura de la época. Sin dudar, una de mis figuras favoritas. Y si eres fan de las figuras en color plateado, te recomiendo que consigas esta figura. Y por primera vez en estos sobres exclusivos, tenemos una variante de color. Y se trata del Spartan Warrior en color negro, que también fue una figura exclusiva de 2015, pero esta figura fue un poco más limitada. De hecho, esta figura se descubrió muy recientemente, ya que en un grupo de Facebook empezaba a circular la imagen de un Spartan Warrior en color negro, y nadie sabía por qué existía esta variante. De hecho, si les soy sincero, yo no tengo mucha información de esta figura, así que si ustedes pueden aportar más información de esta figura, se los agradecería muchísimo. Y la verdad, es una gran variante de color para este Spartan Warrior, ya que el color de su armadura y su visor rojo lo hacen verse imponente. Y sinceramente dieron en el clavo en cuanto a colores se refiere. Esta figura cuando empezó a llegar a México era muy escasa, pero hoy ya la puedes conseguir con un poco más de facilidad. Pero debo de aclarar que no es una figura barata, y menos si está cerrada. Pero es una figura que te recomiendo conseguir al 100%. Antes de pasar con la última figura del review, me gustaría hacer una mención honorífica a la figura exclusiva del Jefe Maestro, ya que esta también era una figura exclusiva de convenciones. Y es una figura muy rara de conseguir, que va aumentando su precio poco a poco con el paso del tiempo. Y desde mi punto de vista, es la mejor figura del Jefe Maestro que Megablock sacó. Y aunque hay muchos detractores del coleccionismo cerrado, esta es una de esas pocas piezas que vale la pena tener cerradas, a menos de que tengas más de una, ya que abrirla devaluaría su precio considerablemente. Además de que este sobre vale la pena exhibirlo junto a tu colección personal de jefes maestros, ya que le da un plus increíble a esta colección. Una figura incomparable que no volveremos a ver en mucho tiempo. Lamentablemente esta figura no se encuentra en mi colección, pero sigo pendiente en grupos de venta a la cacería de esta gran figura. Vamos con la última figura de este review, y se trata del Flame Marine en color azul del sobre exclusivo de 2016. Esta figura emocionó a muchos coleccionistas, en especial a los más veteranos, ya que teníamos un rediseño de los Flame Marines en nueva articulación, figura súper icónica de los primeros años de Megaconstrux, ya que se encontraba en varios de los primeros sets de la marca. Y tener esta figura en nueva articulación fue algo que le sacó una sonrisa a muchos. Y al salir esta figura, todos empezaron a buscarla como locos. Y con esta figura olvidé por completo el tema de la paciencia, ya que fui uno de los primeros en conseguirla cuando llegó a México. De hecho, aún recuerdo el precio por el cual compré esta figura, el cual fue de 285 pesos mexicanos. Y aunque al principio era de los pocos afortunados en tener dicha figura, esta empezó a abundar, y abundar en serio, ya que empecé a ver esta figura hasta en mis sueños. Y poco a poco veía cómo el precio de esta figura iba bajando conforme más Flame Marine aparecían en el mercado. A tal punto que una vez en el Rock Show me estaban ofreciendo esta figura en 50 pesos. Así es, casi 6 veces más barata de lo que yo la compré hace ya 4 años. Pero bueno, la emoción que sentí al conseguir esta figura, nadie me la va a quitar. Por eso les aconsejo que sean pacientes en este hobby. Yo sé que a veces somos algo desesperados y queremos que nuestra colección crezca de 0 a 100 en un par de días. Pero por experiencia les puedo decir que la paciencia trae grandes recompensas, y así lograrán tener una buena colección sin gastar dinero de más. Bueno, Spartans, eso es todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado mucho este video, y si fue así, recuerden dejar su like y suscribirse para más videos relacionados a Halo, Megablocks y Megaconstrux. Y si tienes alguna de estas figuras, no olvides dejármelo en los comentarios. Y hablando de comentarios, quisiera mandar un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Un enorme saludo a Isaac Guerrero, Diego García, Javier Cortés, Manuel Álvarez Palacios, Ángel Negro MZ, Sebastián Vázquez y Odia Steve Block. Y recuerden que si quieren ser saludados en la sección final del siguiente video, solo tienen que dejar su comentario. Yo estaré pendiente de todos ellos. También recuerden seguirme en mis demás redes sociales, tanto Instagram como Facebook, para que estén pendientes de todas las novedades del canal y de cuando subo un nuevo video. Además de disfrutar de contenido exclusivo de estas plataformas, como fotos, videos y próximamente directos para poder interactuar más con ustedes. Los links están en la descripción del video.
Y nos vemos en una semana para más contenido relacionado al mundo de Halo Megablocks y Megaconstructs. Yo soy Sharblocks, cambio y fuera.